sé qué tanto se escuche, pero voy a tratar de que si no se escucha, pues lo voy a subtitular. Les cuento que estamos en un spot súper bueno, incluso nos lo dejaron fondeado. Eso es que aparentemente hubo una campaña política que no rindió frutos, entonces ellos mismos vienen y tapan la publicidad. Entonces genial, porque así podemos aprovechar el espacio, así los colores van a rendir más. Y pues es muy, muy chévere porque es debajo de un puente, entonces podemos hacer algo grande. Como les había dicho anteriormente, voy a utilizar solamente vinilo. Voy a hacer un bloquecito, muchos me han pedido cómo hacer letras solamente con rodillo. Hoy es ese día, entonces lo único que vamos a hacer es coger con un extensor, trazar con el vinilo con el que vamos a fondear, pam 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 pam, y después con negro, con el mismo rodillo, vamos haciendo la línea para que quede gruesa. Entonces no sé si les hablé mucho porque no sé qué tanto se esté escuchando, entonces espero se disfruten bastante esta parte, que es lo que muchos esperaban del video. Entonces vamos a darle. Miren que ahí me equivoqué, todos nos equivocamos, pero desde que haya pintura, ese es nuestro borrador. Muchas veces me preguntan cómo hago yo para borrar, pues eso mismo. Voy a coger el vinilo que es de fondo, el que está por dentro, y con ese voy a limpiar la parte negra. Y eso es todo, puedo seguir. Bueno, como pudieron ver, hice toda la línea y todo el relleno con rodillo, cosa que es complicada, pero ya uno con el tiempo le va cogiendo el tiro. Y es muy bueno cuando uno no tiene mucha pintura y pues quiere ahorrar lo que es el relleno y la línea. Entonces sale muy barato pintar así, solo que hay que tener cuidado de no estripar mucho el rodillo para no regar y chorrear lo que ya pintaste, porque es mamón tener que pintar todo. También es una técnica muy sucia, ustedes saben que el aerosol es más limpiecito, más rápido, pero bacano que ustedes vean que se puede hacer una letra solo a vinilo. Ya lo demás lo voy a hacer con aerosol, unos blanquitos y unos detalles para que se vea más bonito, y coronamos por el día de hoy. Entonces les voy a seguir mostrando y ya nos vemos.
todo ilegal. Se me acabaron estos dorilitos, weón. Ah, está muy chido. Sí. Tengo este. Ah, este camaleón. El que este, sí. Sí. Camaleoncito. Plastificadito a la vieja escuela, como me gusta. El primero que hice. Y así todos sus tutoriales. Este se parece a una rana que yo tiré. Sí, claro. Qué bacano, parce pilla. Gracias. No, no, yo ya hace rato buscándolo. A vos por arrimarte, güey. Bueno, muchachos, acabo de terminar. Ya les voy a mostrar cómo quedó el muro. Está muy potente, muy poderoso. Voy a mostrarles primero mi parte y luego la de ellos, porque se está yendo la luz y a ellos les falta un poquito todavía de trabajo. Entonces me despido una vez antes de que esto quede bien oscuro y no les pueda dar la despedida. Entonces nada, muchas gracias por estar aquí, por darle mucho apoyo a los videos, por dejarme en los comentarios cualquier cosa que de pronto quieran aportar a esta gran comunidad que estamos formando de artistas de todo tipo, muralistas, grafiteros, gente que usa los viajes, todo ese tipo de vainas. Entonces gracias por estar aquí, y porque ya casi vamos a llegar a los 45,000, eso me tiene muy contento, y pues cada día es un pasito más para llegar a la meta. Entonces manito arriba si les gustó, manito abajo si no, me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y nos veremos en el siguiente video, que creo que seguirá en Bucaramanga. Nos vemos.